Día jueves, hermosa tarde aquí en Le Pulso, Ferret con Coqui. Vamos a pasar las vías de comunicación, 3518-590858, para que se comuniquen con nosotros. ¿Usted sabe de quién es esa canción que está sonando? A ver. Si hoy te sientes solo y sin amor. Sí, es usted. ¡Ay, mi amor! Ya. No te la puedo, Billy. ¡Iripita! Esta es para usted, si hoy te sientes solo y sin amor. Ah, me encanta. Ser feliz es una decisión. Eso es cierto. Ser feliz es una decisión. Es una actitud. Sí, así que Andy, enfrente la 7-Up y toma el toro por las astas. Lo voy a tomar, chicos. Bueno, y si no, a través, ¿cómo nos puede seguir la gente también y escuchando? Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Pulso FM95.1 en la aplicación. Vas al Play Store y ahí vas a encontrar la app Pulso FM95.1, te la descargas y nos empezás a mandar mensajitos a través del mensajero de la radio. Mientras tanto, dime, sí, tenemos mensajitos de la Qué lindo, people, me encanta escuchar gente. Hoy se vino muy locutor, Andy. Cuéntame, ¿cuál es su secreto? No lo sé. No, un secreto no. Yo sé que a usted le pone mimoso el hecho de que va a venir el Music Session Live de Coqui. A esta hora. Pero va a ser en un ratito, lo vuelve loco. Mientras tanto, estoy nerviosa porque estamos intentando comunicarnos con United States of America. ¿Quién paga la llamada? Es Donald Trump. ¿Quién paga la llamada? Hernán Domínguez. Ale se pone Bitcoin. Hola, coquiños, la verdad me encanta comprar. Me compré una maquinita de coser portátil. Es china. Donde le compré, ni el chino sabía cómo se usaba y ahí está, archivada en un rincón del placar. Y así un montón de cosas, me anoto por los regalitos. Sabrina de la Fuente, 619. Lo más inútil que compré fue una vitrina que le regalé a un hincha de Belgrano. Bien, ¿eh? A ver, para. Bien. Esta es una gastada. Es un chiste rápido, No lo terminé de leer, lo voy a terminar de leer, aunque el oyente no lo merezca. A ver. Lo más inútil que compré fue una vitrina que le regalé a un hincha de Belgrano, así que bueno, ahí está, vacía y juntando tierra. No entiendo. Claro, una vitrina donde van las copas y Belgrano no ganó. No tenemos esa suerte. Entonces, hablando, ya que hablamos del saludo, del siguiente mensaje que nos mandaron, juega Belgrano ahora a las 21:05. Vamos todavía. Temperley, y ahora me lo decís. Ahora me lo venís a decir. Son las 20. A las 21:05 juega. ¿En dónde juegan? Aquí en Alberdi, así que atentos también a esa zona. Que va a estar congestionada. Claro. Mientras tanto, les digo que hoy tenemos premios para la gente que nos mande audios, que nos mande mensajes, principalmente audios. Recuerden que la consigna del día es: queremos saber una anécdota. ¿Qué fue lo más inútil que compraste? ¿Cuánto de lo que compras usas realmente? Esa es la consigna que nos tienen que enviar al 351-859-0858. Mientras tanto, los premios tenemos para sortear. Se van hoy dos pares de entradas para la Sexpo para el día de mañana. Atención con esto, Coquiña. Y además tenemos Natural Bronze para aquella persona. Ah, sí, Natural Bronze, que ya les conté. Sí. Es como que te... con una máquina de pintura ahí le dan masa y quedas marrón, bronce, no bronce, dorado. Me parece que no han pagado las llamadas larga distancia aquí. ¿Qué ha sucedido? Oliva. Entonces, Oliva, sin culpa hoy. Hoy es Ortiva. Estamos esperando a la gente y le vamos a comentar una llamada internacional. Una artista internacional, de prestigio internacional y que fue compañero, amigo. Así es. Cantautor. Claro. A ver qué más, Andy. Una persona que tiene temas, baladas muy reconocidas a nivel mundial. Sí. Es un trovador de la música, es un, claro, un tipo que realmente le escribe al amor, junto a su guitarra, canciones que realmente son tan emotivas que las parejas es inevitable. Usted con Luisito llega a ir a ver eso, sí, se muere. Usted dice. Es mi asignatura. Ya se acaba el tiempo para aventurar. Nos amaremos tanto que el amor guárdese, va a estar celoso de nosotros. Yo sé que la gente le quiere escuchar, pero guárdese porque se viene el Music Session Live. Si Andy va solo al recital de plaza, yo creo que vuelve. Le da la mano a la que tenga al lado. A la que tenga al lado, olvídate. No, pero estamos ahí, bueno, estamos buscando la...
conectarnos también es muy lejos. Sí, es muy lejos, pero recordemos entonces que hay premios, lo repetimos. Usted, Andy, también puede ir a buscar novia. Mañana estamos regalando para el día de mañana 2 pares de entradas para la Sexpo allí en el Quality. La recomendación es que se anoten, recuerden, 3 últimos números del DNI y así ya están participando. Y por supuesto, para quedar como Coqui, para quedar dorada, bella como Coqui Ramírez, Natural Bronze es el regalo. Mientras tanto, Coqui, sí, lo pedís, lo tenés. Ah, era 001, te lo dije, Romina. United States of America. Hello, mi querido Alberto Plaza, ¿estás ahí? Aquí estoy, United States of America. ¡Hola! Bienvenido a Fernet con Coqui. Pero qué onda, y ahí, por Dios, qué bueno. Ah, no, esto es pura fiesta, tomamos Fernet sin alcohol. Ya sé que vos no consumís alcohol, para que la gente sepa que tú eres abstemio. Y yo, sí, yo casi, porque por tu consejo casi que he dejado el alcohol, excepto esta bebida Fernet hecha a base de hierbas. Ah, bueno, está bien. Te la hice probar igual alguna vez, el Fernet. El Fernet era bien rico, yo me acuerdo, sí, me tomé un Fernet con coca y estaba bien bueno. Pero yo hace muchos años, a ver, espérate, me voy a ir. Los audífonos, a ver si cómo me oyen. A ver, ¿me escuchan bien o no? Sí. ¿Me escuchan bien ahora? Perfecto, todos atentos. Córdoba, vale. Te ama, todo el país, todo el mundo escucha. Ay, qué esto lindo, a través de la aplicación. Oye, qué ganas de estar ahí con ustedes, por favor, qué entretenido se ve. Escuchame una cosa, te cuento estudio. Que me acompañan Flavia y Andy, que están aquí conmigo en la mesa, así que para que sepas, somos 3 aquí. Ah, bueno, mucho, un gustazo grande, les mando un abrazo, Flavia y Andy. Alberto, bienvenido, un placer tenerte aquí en Fernet con Coqui por la 95.1. Y la pregunta es, decías que ya habías probado el Fernet, ¿cuál es la proporción que le gusta al señor Alberto Plaza? ¿70-30, 30-50, 50-50, mucho hielo, menos hielo? Ya, él ya no bebe. Lo perdí, ahí me oyen ahora, ¿no? Sí, ahora te escuchamos perfecto. Nosotros ah, vamos... bueno. ¿Cuál era tu pregunta, Flavia? ¿La proporción qué? La proporción que nos mencionabas recién, que habías probado el Fernet, si bien no sos de beber demasiado, lo probaste, pero ¿te gusta 50-50, 70-30? ¿En proporción? No. Sí. No me acuerdo, o sea, la verdad que no me acuerdo, pero no creo que me tenga que tener mucho Fernet, porque si no uno se da vuelta y ahí sí que vienen los problemas. Yo creo que hay que mantener la cordura. La cordura ante todo. La mente limpia. Escúchame, Alberto. La mente limpia y sana. Para que la gente sepa, hace muy poquitos días me escribiste, porque bueno, ya saben que somos amigos y realmente nos une mucho amor y cariño. Y me decías que se viene el festejo por los 30 años de carrera. Estoy 5 ya, no puedo ni creer cómo pasa el tiempo, y la verdad es que estamos preparando una gira larga que comprende varios países y comprende muchas ciudades. Por lo pronto estoy por anunciar las primeras 18 fechas. Y wow. Fueron, son muchas en Chile, son 8 o 9 en Estados Unidos, Ecuador. Espero, ojalá que resulte poder ir a Argentina. Dios. Imagínate todo el sueño mío. Lo que pasa es que Argentina se complicó mucho con el dólar ahora. Los costos para los productores se hicieron insufribles. O sea, la verdad que se ha vuelto muy difícil. Sí, esas cosas afectan a tantas áreas, a todas, digamos. La artística ni hablar. A todas las áreas. Pero bueno, yo voy a tratar de hacer todo lo posible por estar. Porque la verdad... Te digo una cosa, ustedes saben el amor que yo tengo por Córdoba, el amor que tengo por Argentina. Sí. Siempre que voy es una fiesta para mí. No solo por todo lo que me pasa artísticamente, sino que porque tengo grandes amigos, entre ellos tu familia, o sea, es como si fuera mi familia, de verdad. Claro. Yo la siento como mi familia. La verdad que tenemos una historia. Entonces, cuando uno va y se encuentra con los afectos, es una verdadera alegría. Así que ojalá que pueda ir a Córdoba, ojalá que pueda hacer conciertos en Argentina en este verano, porque estamos planificando las fechas para el verano. Ojalá, Alberto. Andy Suárez te habla, el placer de estar de hola, lado Andy, escuchándolo. Gusto. Muchas gracias. La verdad, bueno, felicitaciones. Y queríamos hablar, recién hablaba de
este reconocimiento, el aprecio que tiene con Coqui. ¿Alguna anécdota que tenga con nuestra compañera Coqui Ramírez? Lo trata de usted. Que diga, es que es una eminencia. Ah, bueno. Sí, es que yo lo... hay temas que realmente me gustan mucho y... Voy a decir, Palante marcó una parte de mí cuando necesitas actitud. No, fue, sinceramente, es. Sí. Además lo tenemos soltero, Andy, Alberto. Sí, así que ya le dije, usted le pone el auto. Palante. Palante. Palante, Andy, palante, que algo aparece. Gracias. No, pero ya le dije, usted le pone en el auto a la señorita, no sean mal pensados, le pone una canción de Alberto Plaza, no seas cruel, aventurera, y olvídate, la chica cede en el... Eso no falla. Eso no falla, no falla. No, además que si es que la... si es que la muchacha se pone difícil, hay que más bien cambiar a la muchacha, porque con estas canciones no puede, no puede fallar. Claro, sí, si no engancha con un tema de plaza, bueno, y Alberto, ¿alguna anécdota que tenga ahí con Coqui Ramírez que nos pueda traer a esta tarde? Ah, no, tenemos miles. ¿No? Tenemos miles, no se me ocurre. En este minuto no sé si tú tienes alguna Coqui. Amigo, pero yo podría decirles que hay una, más que una anécdota, es una experiencia, que es una de las más lindas que yo he vivido con Coqui, que es cuando, una vez que Coqui, tú sabes que nosotros trabajamos muchos años, ella fue parte de mi grupo durante muchos años. ¿Cuántos, más o menos? ¿Cuántos? Como humorista, unos 7 años ahora. Sí, 8 años, bien. Y en un momento ella, le llegó un momento muy importante en su vida, en que se fue al programa de Tinelli y empezó a tener una actividad increíble, una demanda de los medios, del público, lo cual para ella fue muy, muy fuerte. De un momento a otro empezó como una demanda y un flujo de comunicación hacia ella que era muy grande. Y en ese mismo momento se produjo la celebración de mis 25 años que fue en Bogotá. Entonces ahí yo invité a Coqui al concierto donde fueron otras grandes figuras, estrellas de la canción latinoamericana, pero ya la presenté a ella como una gran figura, que es lo que ella es. Y en ese momento, y esta es más que la anécdota, es la historia que tengo que contar, es que ella se presentó ante el público en Bogotá, cantamos juntos dos canciones, y el público quedó absolutamente trastornado con el talento de la Coqui, porque la verdad que donde ella se presenta conquista a todo el mundo, y ese momento fue para mí muy importante, porque fue como la... Fue, viste, cuando tú quieres que alguien que quieres mucho dé el gran paso. Y aparte ese momento fue, para mí, espiritualmente muy fuerte, muy importante, porque fue el momento de sentir que ella volaba con todas sus alas y a verla desplegada, a la batiente, en búsqueda de su propio... Le cuento a la gente de la generosidad tuya, porque siempre lo destaco, en este ambiente no es tan fácil encontrar artistas con tu generosidad, tu generosidad y tu humildad de poder ceder tu escenario siempre lo has hecho, incluso siendo tu corista, me tomabas de la mano, me llevabas adelante a cantar, siempre destaco eso de vos, de lo que sos como persona, que la gente lo ve, sos una persona transparente, y lo que fuese recital lleno, un estadio lleno en Bogotá, con artistas de la talla de Rosana, Noel Chacris, Lena, una cosa de locos. Impresionante. Y que vos me hayas dado ese espacio. ¿Qué pasa? Que yo soy de la manera mía de ver la vida, que es la que tú tienes también, es que a todos nos hace bien que estén todos bien a nuestro alrededor. Y si es que hay alguien que cruza el camino de uno y uno puede contribuir para que esa persona tenga éxito, le vaya bien, sea feliz, a todo el mundo le hace bien. Es un círculo de virtud que significa poner un punto de felicidad donde quiera que uno va. Y eso... es algo que tú